Hola compañeros, ¿qué tal? En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo y permitidme que vamos a hablar de un tema que muchos me estáis preguntando por privado, ¿vale? Y este es el tema de el picaje en la cría, vamos a decir, ¿vale? No en la muda, es decir, muchos de vosotros me estáis llamando últimamente y me estáis hablando por WhatsApp diciéndome que qué pasa, que los pájaros han picado a... o sea, los padres han picado a las crías, que a qué se puede deber y demás. Normalmente cuando eso ocurre, ¿vale? Se debe o a una falta, vamos a decir, de sales minerales que se encuentra en la sangre y por eso se pican como en muda. Ahora mismo no debería ser el caso porque con las pastas y demás tienen minerales suficientes y vitaminas suficientes como para que eso no deba ocurrir. El problema principal es que los pájaros, ¿vale? Al poco tiempo de nacer, los pichones, los padres, pues vuelven a entrar en celo, ¿vale? Normalmente, yo en mi aviario lo que hago es que a los 15 días, aproximadamente 16, que ya hay pájaros que han saltado del nido, les meto el segundo nido, ¿vale? Hay veces que sí, hay veces que no. Les meto el segundo nido. ¿Qué ocurre? Disculpa, es que ha pasado aquí una cosa y ya está. Les metemos el segundo nido, ¿vale? Es muy importante que si veis que el macho o la hembra, normalmente será el macho, tenga más celo de la cuenta, es bueno que separéis al macho, ¿vale? Por ejemplo, aquí, fijaos, os lo voy a mostrar para que lo veáis. En esta puesta que está aquí, ¿vale? Que hay aquí hay cuatro pajarillos, que os lo voy a enseñar. Mira, yo creo que se pueden ver, ¿vale? Cuatro pajarillos. ¿Veis que por aquí la han picado un poquito? ¿Veis? Un poquito están picados. ¿Qué ocurre? Que el macho, como veis, está separado de las crías. Pero yo no se las he puesto ni al lado, sino ahí. Está separado. El macho es ese que está ahí nevado, la hembra es la intensa. ¿Qué ocurre? Pues como comento, normalmente el macho se pasa de celo, coge celo de nuevo. Y no es que se pase, es que entra en celo de nuevo y pica a las crías. Y punto. ¿Por qué pica a las crías? Porque las quiere matar, quiere que se salgan de los nidos para volver a pisar a la hembra, ¿vale? Entonces, para evitar eso, ¿qué debemos de hacer? Fijaos, ahora por aquí para que veáis otro ejemplo. En el momento en el que las crías saltan del nido, quedan automáticamente separadas, como veis aquí. Aquí está la hembra que está haciendo la segunda puesta y aquí está el macho. El macho lo dejo con la segunda hembra porque esta hembra ha puesto hoy el primer huevo. Entonces el macho tiene que pisar a la hembra, pero a través de la rejilla, como veis aquí tiene su pasta de cría, a través de la rejilla el macho sigue embuchando a los pichones, ¿vale? Y si os fijáis, ¿ves? Todos los pájaros tienen su cola, todos, ¿vale? Fijaos, todos los pajarillos tienen su cola, no están picados. Aquí igual, fijaos, están separados, ¿vale? Con la rejilla y los pájaros todos con su cola. Todos, pájaros que enseñe, pájaros que están así. ¿Ese pájaro qué pasó? ¿Que no me di cuenta yo? Pues no. Pájaro pasó que estaba trabajando cuando el día que lo iba a poner justamente el pájaro se adelantó y le picó un poco. Pero bueno, es muy poca cosa y son no fueron la cola ni nada, fue principalmente las cobertoras aquí de la espalda. Eso no pasa nada, vuelve a salir sin problema. Pero tenéis que tener cuidado, ¿vale? Tenéis que tener cuidado con esas cosas. Igualmente, dejadme que os haga una aclaración. Cuando yo he dicho que se separe al macho de la hembra, porque el macho es el que suele picarlo, pero hay veces, ocasiones, en las que es la hembra la que se excede de celo y pide un segundo nido, no para de revolotear y el macho la pisa. Tenéis que tener cuidado porque tenéis que entender que en el momento en el que la hembra se mete en el nido y empieza la puesta, esa hembra no vuelve a alimentar a las crías, ¿vale? Y eso lo digo a ciencia cierta, al 100%, porque tengo pájaros desde hace muchísimos años ya y me ha pasado, ¿vale? Esto que estoy contando me ha pasado, concretamente la última vez fue hace 2 años. La pareja número 7, que no se me olvidará. ¿Te acuerdas, cámara? Se acuerda mi cámara. Sacó 3 pájaros muy guapos, espectaculares. Estaban, ya se había saltado del nido. El macho estaba corrido con varias hembras. La tenía puesta con ella para que la ayudara a darle de comer a las crías. ¿Qué pasó? Que el macho pisó a las hembras. Como estaba corriendo, no daba de comer a las crías. Estaba ya en la jaula desde hace bastante tiempo con ella, pero no daba de comer a las crías. Pisó a la hembra se desentendió
y adiós. Los pájaros no llegaron a independizarse, a comer solos. No permitían que nosotros le diéramos ayuda con la papilla, que se la dábamos, pero aún así, cuando el pájaro dice que no, muere por mucho que le que la queráis dar o hacer. Entonces, al final, terminaron muriendo. Cámara, la cámara. Dicho eso, si la hembra es la que tiene celo, no meterles el nido a no ser que el macho le dé de comer a las crías. Si la hembra no le da de comer a las crías y se parece el macho, las crías mueren automáticamente. Lo digo por experiencia propia, ¿vale? Aquí da igual lo que me queráis decir, porque mi experiencia está por encima de todo mi aviario, porque yo cuento lo que yo he vivido. Entonces, eso tenerlo claro. Este tema del segundo nido siempre es complicado. Ya digo que yo con sobre los 15-16 días después de haber nacido la puesta anterior, les meto el segundo nido y sin problema. Siempre que el macho le dé de comer a las crías. Repito, si el macho no le da de comer a las crías, es muerte segura, ¿vale? Entonces, eso es un tema que quería aclarar. Y el tema del picaje. En el momento en el que los pájaros salten del nido, o que veáis que si el macho está pasado de celo, separarlo. Pero en el momento en el que los pájaros salten del nido, yo el nido lo retiro automáticamente, ¿vale? Y les meto un separado de rejilla. Una cosa que quiero aclarar para que lo tengáis en cuenta. Fijaos, venimos otra vez por aquí porque son los que más a mano tengo ahora mismo, más a mi altura. Si veis, el palo no está puesto junto al separador. Y aquí tampoco. ¿Por qué? Esto sí, porque en el momento que el pájaro coma, las crías se van a poner aquí al lado y van a empezar a llamar para que les den de comer. ¿Por qué no ponemos el palo aquí al lado? Porque si ponemos el palo junto a esto, si las crías están posadas mirando hacia este lado de la jaula, no hay problema. Pero cuando se posen mirando para el otro lado, ¿qué va a pasar? El macho va a coger las colitas y las va a picar todas. Lo digo por experiencia propia también. Conclusión, palo. Casi se nos mata la cámara, pero sigue viva. Palos separados. No te rías, cámara. Vamos. Palos separados, ¿vale? Y no preocuparos que si el macho le da de comer a las crías, le va a seguir dando con rejillas. No hay ningún tipo de problema. Aún así, cuando la hagáis, aseguraros, ¿vale? Entonces vamos a hacer un poco listo aquí. Aseguraros que le dan de comer, ¿vale? Pero eso básicamente es lo que quería hablaros hoy, porque muchos de vosotros me estabais preguntando, oye, ¿y esto? ¿Que yo hago esto? ¿Que yo hago aquello? Se me pican. Si pican, normalmente en crías van a ser los machos, porque tienen celos. Hay que retirar ese pájaro de la jaula, si no hay unas cabecinas. Y si pica la hembra, pues lo mismo, se retira la hembra y el macho, se retiran los dos, y separador de rejillas. Si los pájaros todavía no han saltado del nido, podemos probar separando la hembra y dejando el macho con las crías, que en muchos casos los alimenta sin problemas. Y si no, separando macho y hembra y poniendo el nido, ahora sí, pegado a las rejillas. Que igualmente puede tener problemas porque a través de las rejillas, si llega para darle de comer, llega para picarle. Pero ya no tenemos más posibilidades, ¿vale? Esa es la opción más costosa porque los pájaros pueden morir y demás. Dicho esto, que lo tengo que decir, no lo tengo aquí porque justamente lo he tirado, pero bueno, esta pájara que está aquí, que precisamente, ven sin caerse, estará mismo dándole de comer a los pichones, a esta que estamos ahí, ¿vale? Es la pájara que quedó cuarta de España, la intensa, la que está dando de comer. Esta tenía tres, como veis, fijaos, aquí lo tiene. Puso tres huevos, anillas 112, 3 y 14. Pues una de ellas, no sé cuál, porque no me he parado a verla. Bueno, cámara, estamos a la mente. Una de ellas ha muerto hoy, pero ha muerto completamente embuchado, ya saliéndole los cañones, ¿vale? Entiendo que le habrá dado alguna cosa o algo, porque justamente cuando yo siempre, todos los días, reviso todos los nidos para ver si hay alguna baja o lo que sea quitarlo, me lo he encontrado muerto, no sé si se habrá ahogado, asfixiado, creo que no, creo que le habrá dado algo. O sea, tenía el buche completamente lleno de comida. Y ya os digo que aquí no se escucha pájaro, el que le da de comer le da y el que no, pues, por lo que hay. Estaba con el buche todo lleno de comida, y muerto, por lo que entiendo que le habría dado algo y cosas que pasan.
Así que, y me parece, ¿por qué no vamos a decirlo? Que de esta pareja 3, que el macho, igual que esa fue cuarta de España, este macho nevado, que ahora vemos aquí va un poco más aburrido, pero vamos, ¿eh? Macho está perfectamente sano. Ese macho fue campeón, vamos, fue, es campeón de Andalucía, nevado, ¿vale? Ahí se puede ver, campeón de Andalucía, espérate que mi cámara la está liando. Campeón de Andalucía nevado, ¿vale? Y la hembra es hermana de la que quedó cuarta de España, que es la que está echada en el nido. Tiene 3 pajarillos, ¿vale? Puso 3 huevos también, tiene 3 pajarillos, todavía no están anillados. Y uno me da la sensación de que va a morir porque se ha quedado un poquillo atrás y no la veo yo todas consigo. Pero bueno, si muere, pues ir al cubo y ya está. Dicho eso, dejamos aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado, que hayáis, pues, bueno, que recojáis mis consejos si os viene bien. Los que no, si queréis también podéis decir cómo lo hacéis vosotros, si vosotros empleáis otra técnica, otra forma, aprender nunca está de más. Y lo dicho, no olvidéis compartir el vídeo, darle me gusta, suscribiros, que todo, dejar vuestro comentario, que todo es completamente gratuito, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.